La avenida Julio Cetello, en Villa María del Triunfo, una avenida donde van a tener que salir deportistas que van a participar en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que se van a celebrar en nuestro país, en el Lima también, el julio. Falta menos de un mes para que se lleven a cabo estos juegos. Sin embargo, aquí, en esta obra, porque esta pista está siendo rehabilitada, hay un grupo de vecinos que están pidiendo no que se suspendan las obras, sino que la pista, el ancho de la pista, no sea reducida, porque según denuncian, están reduciéndola hasta al menos 2 metros. Señora, vamos a hablar justamente con una de las dirigentes, ¿no? Vecina, la señora Gladys Huitrón, presidenta de la Central Unificada, aquí de los pobladores, para que nos detalle acerca de cuánto medía esta pista y a cuánto la han reducido. Sí, muy buenos días, vecinos. Estamos acá muy, muy indignados porque nuestra pista Julio Cetello, que medía 7,60 metros, la han reducido a 5,40 metros. Nosotros que pensábamos que esto era un proyecto de mejoramiento, pero acá lo que estamos viendo es que nos están perjudicando, porque con 5,40 metros va a haber más tráfico. Miren el caos que ya se está viendo acá, cuando se utiliza una vía que está acá de Pando, sola, ella no se abastece. Además, esta pista, vecinos, para que sepan, es para que conecte María Teí, del pueblo de María Teí, con la salida a Salvador Allende, a la pista nueva, para ir por la Panamericana Sur. En cambio, Pando desemboca ¿dónde? Desemboca en la Pachacute, finalmente es por Pachacute, a Tocongo, ¿no es cierto? Es otra vía. Pero con respecto a esta vía, señora, están rehabilitándola, esta obra pertenece al Ministerio de Vivienda, ustedes nos han indicado. Ahora, Villa María del Triunfo. Ahora, ¿ustedes han hablado con el Ministerio de Vivienda? ¿Qué les han dicho, Sam? El Ministerio de Vivienda lo que señalan es que ellos están en la etapa de obra y que esto tiene un error, ¿no es cierto? Es un error, pero es del expediente técnico y que eso le elaboró la Municipalidad de Villa María del Triunfo. Entonces, no vemos voluntad para querer corregir este problema en este momento. Quieren dejarlo así. Y no sabemos, ahora, hemos ido a la municipalidad, tampoco tiene voluntad. ¿En qué han utilizado esos 2 metros que han reducido la pista? Mire, la municipalidad hizo un expediente técnico que consideró veredas y pista. Las veredas se utilizan 2 metros de vereda y utilizan la pista de 7,20 metros. El espacio que comprende entre vereda, ¿no?, y pista es utilizada para el sardinel, para colocar, ¿no es cierto?, las áreas verdes, que comprende lo que es gras americano. Entonces, esta área es la que se puede variar. Siempre, siempre, vecinos, el área entre vereda y pista puede variar, más corto, más ancho, ¿ya? Pero lo que es fijo es el tamaño, el ancho de la pista y el ancho de la vereda. Eso ahora, sí se tiene que respetar. Claro, lo que hemos visto incluso en algunas partes, porque hemos recorrido estas cuadras, es que hay incluso veredas de hasta 3 metros, señora. Sí, nosotros realmente quedamos sorprendidos de cómo es posible que acá esta empresa debe tener sus ingenieros capacitados, experimentados, permitan una vereda de 3 metros 10. Hemos medido una vereda de 3 metros 10. Y en esa vereda de 3 metros 10 sobresale una casa. La pared, ¿no?, delantera está sobre la vereda, está ocupando espacio público. Pero así, aparte, han construido una vereda de 3 metros 10. Por eso nosotros realmente cuestionamos acá sin ningún criterio, se esté manejando los anchos de veredas. Señora, a ver, vamos a consultar aquí en situ van a medir la pista. ¿Cuánto está midiendo? En cada línea que ve es 2,70. Vamos a medir la otra. Ya, 2,70, una más. Así no. La línea. Viene la línea 2,70 también. 2,70 por 2,540. Y esta pista sería. Es 7,20 metros. 7,20 metros es lo que tenía. De no hacer caso a su denuncia, señora, ¿qué es lo que van a hacer? Nosotros vamos a persistir, a continuar en la lucha, porque queremos que se elabore ese expediente complementario para que realicen, ¿no es cierto?, la ampliación del tamaño de la pista. Lo que pasa es que la municipalidad este año, con la nueva gestión, ha desactivado la sugerencia de elaboración de proyectos técnicos. Entonces ellos hacen requerimiento y lo mandan afuera, lo mandan como una consultoría. Entonces me dicen, ya no tenemos presupuesto, es lo que nos dicen. Esa ha sido la respuesta, ya no tienen presupuesto. Si ya no tienen presupuesto, nosotros hemos dado un pueblo de
21 hectáreas. Por favor, 250 millones. ¿Cómo no va a haber presupuesto? Queremos ver el presupuesto aprobado para esta ampliación. Bien, señora, muchísimas gracias por darnos detalles acerca de lo que están viviendo aquí en Villa María del Triunfo. Es una avenida principal, Julio César Tello, que según denuncian los vecinos está siendo reducida en al menos 2 metros de ancho. Adelante.